Billy Blazer, Wendy Waters, Jay Justice, Rocky Kenyon, Emil Flyer y Jack Hammer. Héroes al rescate. El mejor equipo en su especie. Hoy presentamos un tornado en el verano. Caverna Águila. Yo también quiero subir. ¡Déjame! Isabel, esto no es para niños pequeños. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. ¡Roxana! ¡Isabel! ¡Ay, no! ¡Es papá! ¡Vámonos de aquí! ¡Mis caracoles! ¡Luego los recogemos! Son Roxy e Izzy, el dúo dinámico. Y aquí viene Izzy, el helicóptero humano. ¿Dónde estuvieron, niñas? Espero que no hayan jugado en la caverna. No, solo dimos un paseo. ¿En serio? ¿Y por qué no me miras de frente? Porque el brillo de tus piernas blancas podrían cegarme. Eso es muy gracioso, niña. Sabes que la marea sube después de las 3 y llena la caverna. ¿Cuántas veces te lo he pedido? Por favor, no quiero que entren ahí. Pues, tal vez unas 1000 veces. Basta ya, graciosita. Papá y yo iremos al pueblo por unas horas. Y significa que deberás cuidar a Isabel. ¡Bravo! ¿Debo o tengo que? Preferiría que lo desearas. Hablamos de responsabilidad. Estamos confiando en ti, hija. Ay, está bien. Se dice dúo. Centro de Comando de Rescate Acuático. Esto se ve muy mal. ¿Qué pasa? Esta gráfica de clima es como si adentro ocultara un tornado. Y se mueve rápido. Dudo que la gente sepa al respecto. Muy pronto lo sabrán. Equipo de rescate, reunión en el puente. Emergencia código AT. Tenemos alerta de tornado. Soy sí. Quiero jugar a los helicópteros. Pero yo no. Aunque se dé un juego al que podemos jugar. ¡Sí! Se llama Roxy e Izzy van a la playa. Angus, basta ya. Ponte el chaleco salvavidas. Lo haría, Natalie, pero así no podría hacer esto. ¡Ah! Caracoles, Izzy. ¿Por qué no le llevamos unos a mamá? Yo ya tenía algunos, pero los perdí. Oye, ¿quieres jugar? ¡Claro! Solo iré a jugar un momento. Tú espérame aquí y juega con tu vaquita. ¡No! ¡Quiero que tú juegues conmigo! Si me dejas jugar voleibol, te prometo que luego jugaré contigo. ¿Es una promesa? Es una promesa, Izzy. ¿No crees que pedimos mucho a Roski? Solo tiene 14 años. Ah, yo a su edad cuidaba a una hermana y un hermano. Y además, trabajaba. Repartías el diario y tu mamá te llevaba en su auto. Interrumpimos el programa para advertirle sobre un tornado en el área de la caverna Águila. ¡Oh! Sugerimos a todos los habitantes refugiarse en sus sótanos y no salir hasta nuevo aviso. ¡Las niñas! ¿A ti sí te gusta jugar conmigo, no vaquita? ¡Mis caracoles! Bob y Gil patrullan las aguas. Wendy revisa la campiña y lleva a todos a la Casa de la Naturaleza. Es el único edificio cercano con sótano. Jake, tú y yo patrullaremos el área en el jet. Sí, enseguida. ¡Enterada! ¡Buen partido! Así es este juego. ¿Este juego terminó? ¡Adiós! ¡Buen partido! ¡Izzy, ya estoy lista!
¿Izzy? ¿Dónde estás? ¡Isabel! ¡Oh! ¡Ah! ¡Atención! ¡Se aproxima un tornado! ¡Deben ir al sótano de la Casa de la Naturaleza! ¿Hola? ¿Hay alguien adentro? Billy, parece que ya evacué todo el campamento. ¡Isabel! ¡Izzy! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Corre! Acuéstate boca abajo. Protege tu cabeza con tus brazos. ¡Ayudarnos! ¿Puedes ver algo? Un grave problema. Hay lugar para todos. Había 6 chicos en un solo bote. En realidad éramos 7. ¡Angus! ¡Angus desapareció! Bob, hace falta un muchacho. ¿Te encuentras cerca? Lo siento, Gil. Encárgate tú. Localicé un remolque en el agua y parece que hay una persona atrapada. Ve allá, entonces. Debes ir a la Casa de la Naturaleza hasta que pase esto. No puedo. No encuentro a mi hermana Isabel. Tiene que ayudarme a buscarla, por favor. Yo iré a buscarla. Tengo que ir con usted. Isabel es muy tímida y no se va con quien no conoce. De acuerdo. Vamos. ¡Auxilio! ¡Estamos aquí abajo! Todo va a salir bien, señora. ¡Levántala! ¡Enseguida! ¡Es hora de marcharnos! Necesito que se ponga esto y que se sujete de mi cinturón. Porque voy a necesitar tu ayuda mientras planeo cómo salir de esto. ¡Por allá! ¡Esa es su vaquita! Roxana, ¿hay alguna razón por la que Isabel estaría en esta área? ¡Los caracoles! ¡Está en esa caverna! ¡Respira! ¡Vamos! Pondrás bien, pero la próxima vez yo misma te pondré el chaleco salvavidas. ¿Por dónde irá? ¿Izquierda o derecha? ¡Volverá al mar! ¡Izzy! El agua sube cada vez más y más. ¿No puedo bajar? No te angusties, nosotras te bajaremos. No alcanzo el fondo con los pies. ¡Isabel! ¡Brinca ahora! Por favor. Tengo miedo. Yo solo quería jugar contigo. Lo sé. Y jugaremos más tarde. A menos que quieras jugar al helicóptero en este momento. ¿Es una promesa? ¡Es una promesa! ¡Aquí viene Izzy, el helicóptero humano! ¡Ah! Isabel, contén la respiración mientras estemos bajo el agua, ¿de acuerdo? ¡Supuesto que sí! ¡Somos el dúo dinámico! ¡Se dice dúo, Roxy! Muchísimas gracias.
Ustedes salvaron mi vida y aún algo más importante, la de mi familia. Es nuestro trabajo, señor. Pero bueno, siempre es lindo que nos den las gracias. Lo siento, todo esto ha sido por mi culpa. Bueno, lo del tornado no, pero sí fue mi culpa que Isabel entrara a la caverna, perdón. Ay, no importa, somos felices por estar a salvo. Si los sorprende un tornado, vayan a la parte más baja de su casa. Elijan la habitación más pequeña y sin ventanas que esté en el centro de la construcción. De ese modo, habrá tantos muros entre ustedes y el exterior como sea posible. Salgan siempre de un auto o de una casa móvil en busca de una estructura bien construida. Y reúnanse con su familia para elaborar un plan por si un tornado se presenta. Piensen como héroe al rescate, en protección. Hoy presentamos un campeonato escalofriante. ¡Ahí vienen! ¡Oigan! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¿Por dónde se va al túnel 12? Por allá. Gracias. ¡Entremos en acción! ¡Descuiden! ¡Ellos no nos dejarán morir! ¡Hola, amigos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Centro de Comando de Rescate. Gracias por la noticia, Jake. Fue perfecto. Todos están sanos y salvos. Así que no necesitarás el monitor por un rato, ¿verdad, Billy? ¿Sí? De acuerdo. Ve tu partido. Pero no grites tanto. ¡Pero si nunca grito! ¡Sí! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡Usa el gancho! ¡Carter! ¡Por acá! ¡Estoy solo! Lo siento, fue demasiado fácil. ¡Buen partido, muchachos! ¡Carter, en el equipo no te encuentras tú solo! ¡Da el balón a tus demás compañeros! ¡Claro que sí, entrenador! ¡A menos que tenga un tiro limpio! ¡Un tiro limpio para impresionar a las chicas exploradoras! Por favor, entrenador, Carter es una salchicha, pero gracias a él pudimos llegar al campeonato. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, muchachos! ¡Sé que pueden! ¡Sí! ¡Carter logró llevarse a la defensa! ¿Basketball? ¡Eres mi ídolo! ¿Qué son? ¿Universitarios sí. o profesionales? No, de secundaria, los Monarcas de Gotham. ¿El equipo del que fuiste capitán? Oye, incluso retiraron mi camiseta y mi número, el 32. Tal vez olía tan mal que nadie más podría usarla. Muy graciosa. Este año el entrenador Malone me pidió que me encargara del segundo equipo. ¿Quién es él? ¡Alfredo! Asistente del entrenador y preparador físico. Está certificado por la Cruz Roja. Yo le enseñé a hacer esos giros. Se llama el Tiro Canyon. ¡Sujeta el balón, Carter! ¡Pásalo a Nelson! ¡Ganamos, Rocky! ¡Ganamos! Los veía por televisión, Fredo. Enhorabuena. Un triunfo bien merecido para los Monarcas. Gran juego, muchachos. Todos estuvieron geniales. Y tú, Carter, aunque no lo creas, ese tiro de gancho necesita afinarse. Oye, Alfredo. Solo quería darte las gracias. Sin tus toallas limpias, jamás habríamos ganado el campeonato. Carter, es la primera cosa sensata que has dicho hasta ahorita. ¡Entrenador! ¡Entrenador! Oh, creo que se ha desmayado. Rocky, soy yo, Alfredo. Escucha, es importante que mantengan la calma. Sé exactamente dónde están. Iremos de inmediato. El autobús de los Monarcas derrapó a la orilla de un puente. Puede volcarse en cualquier momento. Sistema, localiza a Alpine. Miembro localizado. ¡Al rescate! Por favor, no sea la
alarmen y permanezcan sentados. Quedarse sentado nunca fue el estilo de Carter McPherson. Ya imagino los encabezados ahora. Joven de esta zona salva el campeonato y la vida de sus compañeros. No podremos evacuarlos hasta tener el autobús debidamente asegurado. ¡Carter, detente! ¡Podemos caer al río! ¡Espera que llegue ayuda! No me digas qué hacer. No necesito ayuda para salir de este embrollo. ¡Atención! ¡Esto no se ve nada bien! Wendy, necesitamos un cable y un torno. ¡Allá van! En cuanto aseguremos el camión, podrán evacuarlo. ¿Alguno de ustedes solicitó ayuda terrestre? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muy bien, Rocky! Rocky, ¿eres tú? Hola, entrenador. ¡Carter, espera! El trofeo aún está dentro. ¡Alfredo, cuidado! ¡Billy, el autobús me está jalando! ¡Tengo que cortar el cable! ¡Hazlo! ¡Rocky! Al, con tus detectores puedes captar el movimiento bajo el agua. Enseguida. Wendy, mantén el reflector en el sitio. ¡A la orden! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy! Rocky estará bien allá abajo, ¿o no? Quiero decir, he visto los cubos de oxígeno que lleva en la mochila. Bueno, no le servirán de mucho si él está inconsciente. Tendré mi escudriñador listo en un segundo. ¡Billy! ¡El muchacho va a buscar a Rocky! ¡Sí, los tengo! ¿Hay indicios del muchacho? Aún no. La corriente debió llevarlo río abajo. ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Golpeó su cabeza! ¡Nos sumergiremos para buscarlo! Con mi escudriñador hallaré una fina capa de hielo en esa curva. ¡Haré un hoyo! ¡Tú intenta llegar hasta él! Informe de la situación. A Carter lo arrastró la corriente. Rocky y Alfredo lo están buscando. Y yo busco la posición para hacer un agujero. Es justamente ideal para este trabajo. Los tengo a ambos en mi posición. Perfecto. Vamos, Carter, respira. Acabas de salvar una vida. Muchas gracias, Alfredo. Eres algo más que el chico de las toallas en el equipo. ¿Me disculpas? Voy
voy a reincorporar mi camiseta y mi número. Es para ti, Alfredo. Tuvimos una junta antes de que tú llegaras. El voto fue unánime. Sí, tómala, Alfredo. Te la ganaste. ¡Sí, Alfredo! ¡Alfredo, ya eres el equipo! Cuando estén viajando en autobús, deben permanecer en un solo asiento. Y no hagan cosas que distraigan al conductor mientras él intenta concentrarse en el camino. Si tú y tus acompañantes están en una emergencia, no intenten resolverla ustedes solos para salvar el día, como lo hizo Carter. Esfuércense por concentrarse y pensar cómo podemos unirnos y resolver la situación. Un equipo se fortalece con la cooperación de todos sus miembros. La próxima vez que tengan un problema, recuerden que pueden lograr mucho más trabajando en equipo que haciendo las cosas solo. Piensa como héroe al rescate, en protección.